¿Qué pasa, majaras? Pues estamos en un nuevo vídeo en el canal. Hoy nos hemos venido a Ribarroja, a Mequinensa. Hemos venido a echar una sesión de unos días y el sábado estaremos con Eric en la barca. Así que os voy a contar un poquito, que acabo de llegar, lanzar las cañas y se va un poquito con el cohete porque estoy a lance, ¿vale? Quería probar a lance. La caña de la derecha la tengo puesta con un waster, ¿vale? De los nuevos de Antarctic Krill, ¿vale? Que lo probé el otro día en el Llobregat por recomendación de Josan y la verdad es que me funcionó muy bien. Y en la otra caña he puesto unos pellets de Robin Red, ¿vale? Para buscar un poquito a ver si quiere salir algún gatito, ¿vale? Le he puesto dos pellets de 20 y una malla con varios pellets más del sabor de Robin Red en su dip. De momento no he tenido ninguna picada, estoy viendo que están saltando a unos 20 metros al lado de donde tengo la caña de la izquierda y creo que dentro de un rato, cuando se deshagan los pellets, voy a optar por ponerle un wafter de Sweet Dream, ¿vale? En este caso le pondré un dumbbell, ya que en esta tengo puesto una bola de wafter, de Antarctic, y a ver si con eso conseguimos arrancar alguna picadita. He metido en unas mallas, como ya sabéis, siempre no puede fallar en mi Makuto, el Mix Boom, ¿vale? Una mallita y en la otra una bolsa de PVA, con un poquito de Flumino y un poquito de pellets de Fosmi. Y aprovecho para deciros que monto mis bajos, ¿vale? Con el Carp and Trap de Carzoom, ¿vale? Que es el tubito de goma, que lo que sirve, yo lo pongo encima del clip del plomo, de esa forma, junto, si le pongo el fluorocarbono abajo o el bajo de trenzado con el anti-tangle, nunca se me va a enredar en el lanzamiento. Entonces, por eso os lo quería explicar. Como hoy estoy a lance, no me ha fallado mi Caram Trap de Carzoom. Ahora voy a hacer un montajito aquí para cuando cambie la otra, ¿vale? Que ya tengo aquí hecho el bajo con un fluorocarbono del Boom, ¿vale? De corda, un Curveshank, ¿vale? Del 4 y la microanilla y la gomita. Ahora le voy a poner al Ronnie Rig un trocito de sedal, ¿vale? Del Bite Floss. Voy a coger un dumbbell de los Wafter, en este caso de Sweet Dream, ¿vale? Uf, cómo huele, madre mía, lo acabo de abrir y lo vamos a pinchar por el medio en horizontal, ¿vale? Para que quede así como de pie. Pasamos nuestro Bite Floss por el Ring Swivel, ¿vale? Lo ponemos doble, cazamos con nuestra aguja, cerramos, pasamos el dumbbell. Y el sobrante cortamos y quemamos para hacer el tope. Pegamos con el culito del mechero, ponemos la gomita bien y tenemos aquí lo que sería nuestra postura listo para lanzar. Así que ahora en un ratito, cuando se deshagan los peles, pondré esta posturita sin malla ni nada. Se varía un poquito con el spawn, un cubito que tengo preparado de piña scopes y banana strawberry, bien de betaína y bien de dip, y a ver si quieren entrar, que las estoy viendo aquí a la izquierda en las neas saltar y voy a por ellas. Aprovecho para mostraros los nuevos Makutos de Hammer Tackle que tenemos disponibles en la web de Pro Elite Bites a un precio muy asequible, impermeable 100%, con una tapadera dura que nos puede servir de mesa y con un espacio interior, la verdad, que es muy grande. Este es la L, ¿vale? Están en M, S, XS, hay mochilas, bolsos de transporte, te puede servir para llevar tu sebo, tu material de grabación, tu ropa, para lo que tú quieras. Y son muy fáciles de almacenar. Los pones todos en el coche uno encima de otro y es como más fácil hacer el Tetris. Aprovecho para enseñaros de nuevo el montaje que tengo, que voy a cambiar dentro de un ratito con el wafter del Sweet Dream con este color doradito, porque os quiero comunicar que es mi primer vídeo como miembro sponsor Gold.
Así que desde hace dos días o tres, Geray me comunicó la noticia en un directo, estoy muy agradecido. Y Mahara, sponsor gol de Pro Elite Bytes. Así que nada, como ya sabéis, van a salir aquí dos pestañitas muy bonitas. Os vais, os suscribís, activáis la campanita y no nos vemos en un rato, porque os voy a enseñar los nuevos wafter. Tengo por aquí el de Robin Red, recién traído esta mañana, que lo he cogido. Tengo el de Sweet Dream, como habéis visto, que voy a poner una postura dentro de un rato. ¿Vale? Brutal como huelen, es abrir el bote. Increíble el olor y vienen muy, muy, muy bien equilibrados. Quedan balanceados, súper suaves encima del agua. Muy flojito, se va moviendo. Y estos son los del Antarctic Krill, que tengo la cañita de mi chica, la de la derecha, puesto con ellos. Brutal. Me falta el del Tuna Espirulina, pero eso se lo dejo a mi compañero Mijail, que es más fan del Tuna Espirulina, y yo me quedo con estos tres y los voy a ir probando. Así que nada, poco más que contaros. Estamos a la espera, esperemos. Mañana tenemos otra jornada también del día completo. El sábado iremos un ratito a visitar la ciudad, iremos a Zaragoza. Y el sábado por la noche nos vemos en la barca con Eric. Vamos a por las mamis, desde hoy hasta el sábado por la noche. Nos vemos en un rato, Majaras. Thank you.
Sí. ¡Ahora! ¡Aquí tenemos! ¡Hostia! Rompiendo el bolito, abriendo la latita, este silurito guapo. Que no vea si me ha tirado, cabrón. Me ha dejado el brazo dormido. Yo tengo un carrerón, ¿eh? Joder. Para un lado, para otro iba. Pero al final hemos conseguido subir a la barca. Así que nada, ahora hemos hecho las fotitos y lo vamos a soltar a la agüita. ¡Vamos! Bueno, majaras, a las 4 de la mañana, medio dormido, medio no, ha salido esta bonita. Ven aquí, Fernanda. Como un DMX. No sé qué es listo. Bueno, me ha despertado de mi trance. Al menos seguimos aquí activos. Así nos siguen dando guerrilla. Está guapa, ¿eh? Tanquetita nocturna.